Benvingudes a Feeling. Què tenen en comú la mandra, l'anarcosindicalisme i el tranqui-funk? Que tots són temes d'embrutecidos per la pereza, el nou LP de Diploide publicat per Galleta Records. En parlem amb Àlex Garbanzo, la meitat del duo. Me detengo, compro libros, estupor para participarte. Lo que siento, me siento el más radical de todos tus amantes. Hola Àlex, con Diploide lleváis más de 12 años. ¿Qué se mantiene intacto de vuestra concepción de la música? Me veo más identificado con los cabreros de por aquí de Castilla o de León que cantaban para cuando había reuniones familiares y cantaban en casa, o con los flamencos que hacen sus fiestas en casa. Y todo esto me veo más identificado con un grupo de música popular de mediados del siglo XX en adelante, ¿sabes? Igual que alguien cocina una tortilla y reúnes a la gente, le invitas a sacar una tortilla en tu casa y está buenísimo, y hay restaurantes o bares que hacen tortilla que están muy ricos y vas allí a tal, pues yo lo veo igual. La música la haces en tu casa, la disfrutas, y luego hay momentos que si las haces en un entorno de economía capitalista, pues ahí ya con todas las de la ley, pero la música está. O sea, me da igual que saquemos un disco que no, niño va a hacer a música, porque yo igual no tanto, pero niño va a hacer música aunque sea para él en su casa. Bueno, de hecho la hace todo el rato para él, porque no saca casi nada. Pero entonces, y vivimos así la música, como una parte de la cultura, como es comer, como es relacionarnos con la gente para irnos a tomar unas cañas o lo que sea. Claro, nunca nos preguntan si nos hemos cansado de cocinar tortillas. Es que es parte de la cultura, no de la del Ministerio de Cultura, sino de las prácticas, o sea, de cómo vivimos. Háblame de la relación del sindicalismo con la música popular. Me gusta mucho la frase esta del Sarandonga, el Sarandonga, ¿no? Hay una frase que es muy charra, pero es, me encanta, que dice: cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás, y ahora que no lo tengo me llaman Tomás nada más. Y me encanta. Ese tipo de cosas, siempre me fijan esas cosas de las canciones, de más que una canción reivindicativa, que por supuesto, yo que sé qué decirte, la Joya Records, la he escuchado toda la vida y me encantaba, ¿no? De las letras de la Joya Records, como a todos, vaya, de mi generación al menos. Pero hay muchas, es que la canción popular, sobre todo, parece que todas las canciones son de amor, ¿no? En general, o de desamor o lo que sea. Pero es que mucha canción que no nos damos cuenta y que está por ahí siempre diciendo cosas, lo que pasa es que son tan populares muchas veces que no, pues como las letras de los Chunguitos o de los Chichos, que dicen tan cosas tan jodidas, pero como es como muy alegre, se meten por ahí, parece que no pasa nada. ¿Y de dónde viene vuestra afición por el funky, que vosotros habéis bautizado como tranqui funk? Cuando empezamos Niño y yo, pues él siempre hacía, como te decía, ¿no? Hacía beats de hip hop como más old school, ¿no? De los 90, bombo caja y compás, o sea, muy sampler, no sé qué. Y como que empezaba ya a meter en las producciones synths, ¿no? Y a él siempre le ha gustado mucho el G-Funk, toda esta ola de California, del hip hop de allí de los 90, que es muy funkera, ¿no? Que se ampliaba y que luego con sintes y todo eso. Y yo creo que, nunca lo hemos hablado, pero yo creo que él en su cabeza veía que por mi forma de rapear, que en el momento, ahora ya por suerte, ya la gente rapea como de todas las maneras y ya no hay flows estrictos y eso es genial. Pero en aquella, cuando yo empecé, sí que la gente seguía con el típico, con los tres o cuatro flows que había en castellano,
que se imitaban unos a otros, y entonces él veía que a lo mejor como yo no rapeaba así, encajaba mejor con ese tipo de música. Entonces, todas nuestras canciones siempre han sido con una vertiente muy, muy fan. Y bueno, nos encantan los dos. Mi vida llena, punky morena y me sobra la cena. Agua fría moja más que agua caliente. En Protegidos por la Pereza es vuestro disco debut, y eso que lleváis más de una década haciendo música. ¿Esto de romper los tiempos de la industria musical es otra forma más de reventar el sistema desde dentro? No tenemos intención, o sea, estamos muy en contra de producir todo el rato. Cuéntame más sobre esta idea de vuestro LP, de que la pereza es una forma de resistencia al turbocapitalismo y no es un pecado, sino un patrimonio universal. Nosotros estamos en contra del trabajo y lo dejamos así, pero en realidad es del trabajo asalariado de lo que estamos en contra. A nosotros nos gusta hacer cosas, pero como esas cosas no produzcan, parece que es algo perezoso, que es algo ocioso. Nosotros todo lo que sea hacer cosas gratis nos gusta. No es solo estar tirado en el sofá, que parece que es como el sinónimo de pereza, pero muchas veces te llama perezoso a estar con tu gente. Estar en una reunión social, ya sean amigos, familiares o lo que sea, es como esa idea clásica de una reunión de vagos, ¿no? O de tal. Pero ¿qué pasa? O sea, que es que es vivir. Dice Abel de Galleta Records que los perezosos son los antihéroes cotidianos. Y es que es muy humano, es que no estamos hechos para trabajar. Es que es una aberración trabajar, si es que trabajar mata. No estáis solos en esta huelga del catalán Vaga, que le hace más justicia, contra el trabajo. ¿Qué otros artistas están de vuestro bando? Las Odio tienen una canción que se llama El derecho a la pereza, que está genial, que si lo hubiese escuchado antes de escribir nuestra canción que se llama Pereza, no lo hubiese escrito y les hubiese cogido la letra directamente, como con las otras. Las canciones que cogemos en el disco, las letras, sobre todo Chicho Sánchez Ferlosio, que tiene un montón de canciones y ese tiene una vida dedicada expresamente a eso. Chicho Sánchez Ferlosio tenía un montón de canciones en ese sentido y sobre todo tuvo una vida muy coherente con eso, se la podía permitir, claro. Pero él también nos gusta. Luego también Roberto Bolaño, el escritor, se definía como tenía unas tarjetas de visita que ponía poeta y vago. ¿De dónde viene esta idea de apropiarse de letras de Ajuar, los hermanos Cubero, Chicho Sánchez Ferlosio y de la Sonora Matancera para vuestro disco? La gente se tira mucho el pisto, que parece que se están inventando algo. Digo, pero si no digo que tú no estés aportando nada, sí, cada uno aporta lo suyo, pero todo viene de un antes. Es que es imposible, o sea, es una creación colectiva. Me molesta mucho, porque además está como muy asentado, que la creación es individual. Que los méritos son individuales. Y además, cada vez se hace más evidente, ¿no? Porque es todo tirar en el mainstream muchas veces, ¿no? Cada vez se hace más evidente de tirar de un sample de una canción que fue muy conocida o de un... o una revisión de no sé qué. Entonces, eso es muy evidente, pero da igual. Hay, pues eso, los patrones de ritmos de cada estilo que los definen, es un patrón que ya está, que tú no lo has inventado. Entonces tú has hecho tu poquita cosa que está ahí, pero ya está. Además, que tampoco se te habrá ocurrido. Se te ha ocurrido, pero es que ocurrírsete no viene de la nada. Vives en sociedad, vives con unos que está recibiendo todo el rato información de otros, no sale de ti, o sea, es que es absurdo. Entonces, en ese cabreo con la gente que se cree que
es creador, que me ofende directamente, yo, para hacerlo muy evidente, directamente cojo letras de otros, o cojo cachos de letras de otros, o frases de un fanzine o de un libro, o frases que dice una compañera de curro, o lo que sea, y lo pongo todo al mismo nivel, porque al final son todo lo que eso, lo que vas recibiendo, y lo metes en una canción, y ya está. En este nuevo disco también recuperáis la canción Abajo el trabajo, que se publicó originalmente en el single de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Yo creo que era como una vuelta de tuerca más a no escribir otra canción, ¿sabes? Es decir, copio a todos los demás, pues me copio también a mí mismo. O sea, y no tal, le meto al final lo de huelga de decir huelga general, que es como acaba la canción, vuelve a empezar otra instrumental que no tiene nada que ver, y digo ahí huelga de decir huelga general, que era una canción mía que te decía de 2006. Entonces era como coger dos cosas mías de antiguas y también volverlas y hacer otra cosa que además como pegaba. ¿Cómo salió la canción SFA, Sexy Fan Anarcosindicalista? Yo creo que ese ritmo de niño no era para cantar, era como una especie de intro o de interludio, ¿no? Y a mí me gustó mucho y digo, yo quiero decir algo. Y además, también quería, estaba obsesionado, que por eso hay varias canciones como esa y la del presidente, que canto muy poco, porque me gusta mucho, o sea, también por seguir siendo pesado en lo de ser vago y no hacer mucho, para dejarle todo el trabajo a niños, y luego por otro, porque me gustan mucho las canciones, pues las canciones de baile, las latinoamericanas, las, y luego las de electrónica, ¿no? Que hay mucho espacio sin voz, en el house o en, ya te digo, en la salsa, hay mucho espacio sin que nadie cante. Entonces eso yo lo quería hacer muchísimo, que ya lo hacemos un poco de natural, pero lo quería hacer más y cantar muy poco, ¿sabes? Pues, y por eso la del presidente, que solo digo esa frase varias veces y hay mucho espacio entre medias, que no digo nada, y yo eso en mi cabeza era como una canción de house. Pero hay una canción de Prince que dice sexy y otra cosa y lo repite todo el rato, muchísimo. Entras, todo el desarrollo es instrumental. Entonces yo dije, joder, yo quiero decir esto, quiero decir sexy algo, y pocas veces y todo el rato. Y entonces, claro, digo, bueno, pues un poco sexy funk, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo. El disco va a ser así, como muy funk, aunque sea tranqui, pero es muy funk. Y luego, claro, ya me quedé ahí como colgandero, ¿no? Digo, tengo que decir algo más. Y ya dije, joder, pues anarcosindicalista. Entonces ya esa letra fue así como que me hace gracia a mí mismo, ¿no? Tanto en la portada del disco como en la canción Presidente, habláis del entierro de un presidente. ¿Cuál va dentro del ataúd? Cualquiera. Es un poco una canción anti-autoritaria. Entonces, cualquiera que se pretenda erigir en presidente de la comunidad de vecinos, o del país, o del club deportivo, o de, yo qué sé, cualquier organismo, institución que se organice con un presidente arriba, nos parece mal. Entonces, todos esos presidentes es a los que va dirigido. Después de tantos años militando, ¿habéis llegado ya a una conclusión de cómo solucionar la locura del trabajo asalariado? La única idea que tengo clara es que seamos muchos pensando así. Es como se consiguen todas las cosas. O sea, si algo nos ha enseñado la lucha, es que entre todos se cambian las cosas, pero tenemos que ser muchos. Muchas gracias por conectar con nosotras, Alex. Nos vemos próximamente y nos despedimos con Abajo el trabajo. Tu carga laboral es tu miseria individual, laborable, miserable, tu ruina inevitable, bla 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 bla, laborable, miserable, tu ruina inevitable. Bla, bla, bla.